Ricardo Hernández, soy promotor de alfabetización, tengo 33 años y soy profesor de lenguaje y literatura. Y estamos trabajando en San Martín con el programa alfabetización. Desde 2009 se está trabajando en lo que es alfabetización en todo El Salvador. Y pues hasta la fecha, 2018, este año presente, estamos teniendo 106 municipios libres de analfabetismo. La alfabetización es una deuda histórica que tenemos con todas las personas. Es un acto de justicia para con todas estas personas de que en su momento no pudieron acercarse a la escuela por diferentes razones que nosotros vamos a encontrar en las comunidades. Primero, el sistema machista que hemos tenido, donde siempre la mujer ha sido relegada de todos estos derechos como es la educación, y luego por otras razones, la pobreza, la falta de empleo, delincuencia, tantos otros factores. Sin embargo, pese a todo eso, se ha logrado el objetivo, o se está logrando el objetivo, y ahora tenemos resultados muy positivos. Entonces eso viene a dar un plus a lo que realmente el objetivo que teníamos como gobierno, nosotros como FMLN, dentro de lo que es el Ministerio de Educación. Bueno, yo conozco varias letras, pero entre varias, ya un dilo ya no las sé leer, yo no las puedo escribir, ¿va? Leerlas, hay veces las entiendo, pero hay veces que no, ¿va? Entonces yo desde hace tiempito, ¿va? decía yo, que hace falta aprender a leer, decía yo, hasta para agarrar un bus, decía yo, ¿va? Mis hijos hay veces me explicaban, ¿va? Pero yo no lo entendía, ¿va? Con Ricardo se llama, ¿va? Andaba por ahí, ¿va? Por ahí, y viene mi hija y me dice, papi, me dice, allá está un muchacho con la clase, me dice, que anda para dar clases. Pedro Perulapán, San Bartolomé Perulapán, o Perulapía, sí. Y San Martín, que también es llamado Polulapán. Son tres municipios. Entonces todos ellos tienen en común el Polulapán. Me dice aquello, que estaba dando para la alfabetización, pues. Ay, pero a mí no se me queda, le digo yo. Hay que hacer el intento, vieja, que un poco se va a quedar, se le va a quedar, vieja. Entonces le dije que sí, va. Tengo que hacer un poquito de cuatro letras que apriete, dije yo, va. Ya es algo, dije, porque siquiera dije yo para aprender a leer de un libro de catecismo, decía yo, va. Yo siento bien, va, porque que sí, unas pocas que aprenda, pero que se siente un avance, va. Es la juventud la que le está apostando a este sector que no sabe leer ni escribir. Por eso estamos viendo que son estudiantes de octavo grado, de noveno, de primero y segundo año de bachillerato, donde hay un potencial de poder servir al prójimo y ese espíritu de servicio que se tiene. Ricardo llegó a visitarnos, nos hicieron esa como una propuesta y así, entonces pues dije, me voy a anotar a ver si alguna persona de mi comunidad nos puede para ayudarle. Nosotros los jóvenes no debemos gastar nuestro tiempo en cosas que no son buenas para nosotros y productivas. Yo digo que está bien que sigan haciendo esto. Así ayudamos a las demás personas. A mí simplemente me gusta ayudarle a las personas que no saben hacer alguna cosa. Previamente, ir a una escuela, ¿cuánto costaba? 100 colones, la matrícula, $80, 80 colones, una mensualidad. Entonces, relegaban a todas estas personas de ese derecho. Y hoy en día, por lo menos, intentamos hacer eso. Y pues, nos sentimos satisfechos al momento de que vemos a una persona que está aprendiendo y nos diga, antes no iba porque mi mamá no me dejaba, porque no teníamos dinero y ahora estoy aprendiendo y estamos viendo esos frutos. Eso creo que nos está llenando nosotros de positivismo y nos dice de que estamos haciendo las cosas bien.
La educación está dentro de los derechos y deberes que tiene una persona. Tiene derecho al acceso a la educación. Y durante muchos años en este país solo podían ir a la escuela aquellas personas que tenían las posibilidades económicas. Ahí se mira la diferencia en que hoy en día, ya gracias al gobierno del FMLN, se ha dado matrícula gratis. Se está dando lo que son los paquetes escolares, los uniformes. En aquel tiempo que yo me acuerdo que mi mamá, como mi mamá era bien pobrecita, ¿va? Ella así descalza pues venía a la escuela, solo con un vestido, porque un vestido tenía uniforme, yo me acuerdo que era blanco, con dos paletones hacia los lados, y no lo daban vaso de leche. No nos daban uniformes ni cuadernos, cosa que hoy sí. Y en frente le dan el uniforme a los niños, le dan zapatos, le dan lo que es los alimentos, y el vaso de leche que dicen. Para mí es muy importante porque algunas cosas de que yo no tenía conocimiento, aquí las estoy aprendiendo. Sí. Llegar a aprender bien, ¿verdad? Yo tengo mi nieta que está estudiando, igual para poder ayudarle a hacer las tareas también. En el caso de una pérdida en el 2019, estos programas sociales desaparecerían. Obviamente a estos señores que tienen el poder económico no le interesa que una persona sepa leer y escribir. Quieren tener siempre a las personas en esa oscuridad en el analfabetismo. Perder estos programas sociales sería retroceder, algo que las sociedades no debería suceder. Si bien es cierto, una sociedad tiene que evolucionar hacia algo mejor y no al contrario, ir en retroceso. ¿Cómo dice? Jirafa. Nosotros tenemos un espíritu de lucha. Vamos a tener que saber defender de estos programas sociales. ¿Qué más reflexión que la que decía Ernesto Guevara de la Serna? Por encima de todo, que siempre seas capaces de ver la maldad contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Entonces, si nosotros vemos que alguien de nuestra colonia no sabe leer ni escribir, debería de ser un principio revolucionario nuestro ponernos al servicio del voluntariado e ir a enseñarle a leer y escribir a esas personas.